grupo. O sea, le gana a Uruguay. Sí. Le gana a Jamaica y le gana a Venezuela. Sí, sin problemas. No sé sin problemas, pero sí le gana a Jamaica y a Venezuela sin problemas. Eso sí. Bueno. El de Uruguay tengo mis dudas. ¿Eres por el no porrista de Osorio? No, no soy porrista de Osorio, nada más estoy haciendo un pronóstico. ¿Tú crees que México es mejor que Uruguay? En Estados Unidos, sí. ¿Qué tiene que ver que son Estados Unidos? Que son locales los mexicanos. ¿Estás güey? ¿Eso qué tiene que ver? No, no soy güey. Luis Suárez, ya. Mí, sí. ¿Tú crees que es mejor el Chicharito Hernández que Luis Suárez? ¿Tú crees que es mejor Carlos Vela que Cavani? Sí, es mejor. ¿Tú crees que es mejor el central, sí, que Guardado, cualquier Rafa Guardado Márquez, que, Gargano, sí, que Godín? Sí. No. ¿Dijiste somos mejores los mexicanos? ¿O son mejores? Entendí, somos. Ya me preocupé. A mí me parece que México va a pasar en primer lugar. ¿Y después qué pasa con Argentina o Chile? Con Chile, juega. Ninguno le dio. ¿Y le va a ganar a Chile? Va a ganar a Chile. Y después va a ir con Brasil. Con un equipo de pinche le van a meter 5. Nadie atinamos. Vean, fue el más cercano que puso Jamaica y Venezuela. Ah, es cierto, sí. Nada más le faltó Colombia. Ah, Jamaica y Venezuela. Yo hice el grupo que quería que le quedara. Yo no le tiré. También en la transmisión, Rafa. A Jamaica. Lo que estaban haciendo. México, Chile. Sí, vea. Nadie puso Uruguay. No. Nadie puso Uruguay. No, todo el mundo puso Chile y Ecuador. Ecuador. No, bueno, pero vea si tuvo a Jamaica y Venezuela. ¿No creen que México tiene que ser favorito en este grupo? No. Favorito no creo. Como segundo lugar, claro. Y creo que la siguiente fase va a estar muy complicada pasarla, ¿no? Pero mira, cada quien, o sea. ¿Acá cuál fue el objetivo que se plantaron? No, es semifinal. O sea, yo entiendo que lo estás diciendo en el sentido de exigencia, no de porrismo. No, es exigencia. Exacto. Pero yo creo que si hay que hacer un análisis frío y objetivo, si cabe en esta mesa tan pasional, yo creo que Uruguay sí es mejor que México. Y que lo va a tener complicada ya. Habrá que revisar en Estados Unidos. Luis Suárez ya puede ser un factor. Ya, ¿no? Ya, ¿no? Sí, claro. Luis Suárez va a reaparecer ya en la eliminatoria. Sí. Por eso, pero a ver, ahí, en un partido de condiciones normales en Sudamérica, México, Uruguay, no daría nunca a México como favorito. Aquí sí lo puedo dar como favorito. ¿Por la localía? Es local, México. Pero, pues, ¿qué tiene que ser local? ¿Dónde van a jugar? En Phoenix. Phoenix. ¿La cancha no es espantosa, seguramente. Ese es un tema, ¿eh? Las canchas... No, parece que las sacan y las meten esa cuadra. Es muy buena. Por eso, pero son canchas secas. Es muy buena secas. Esa. ¿Ah, no, sí? No, esa es muy buena cancha. Bueno. Después va a jugar en Pasadena, que es buena cancha también. Y la de Houston es la dura. Con la cuestión del clima, también. El calor va a estar fuertísimo. No, pero la de Arizona es una cancha que la sacan y la meten. Sí, no, pero el de el de Pasadena. El de Pasadena. No, sí, sería ese. Pero el factor de la afición contra Jamaica. Por eso más. El factor de la afición, perdón. ¿Por qué lo ves, Gerardo? No, en serio. ¿Porque la gente va a meter presión y Uruguay se va a achicar? No es que se achique. Mira, o sea, por jugadores, hiciste una descripción muy buena de jugadores. El estadio Azteca, me parece que favorito. Pero en serio, Gerardo, el público de Estados Unidos pesa. Sí, no pesa. Sí, mira, sí, tú vas a cumplir ya el partido número 1204 yendo a Estados Unidos. Sí. Y lo que de México pesa. Nada más. Y lo que no me podrás desmentir es que ese aficionado le va a estar pidiendo todo el partido que Luis Suárez le sirve la camiseta. Claro, sí. Le van a aplaudir todo. O sea, es el público más villamelón que hay. Y Luis Suárez se va a llevar a tres y van a aplaudir. No es un público que conozca nada. Si mete un gol Luis Suárez va a decir, ¡ah, Luis Suárez! Se van a ir a comprar como tú la playera de Luis Suárez, todos. No, no creo. Claro. A ver, lo acabamos de ver a México contra Argentina, con Messi y compañía en Dallas. Y la gente estaba metida a favor de México. Y estaba Messi. ¡Hombre, salían Messi y todos! ¡Ah, lo aplaudieron! Por favor. No es cierto. Yo también en mi experiencia en los Juegos de Estados Unidos no veo un público que creo que México tiene la obligación de ganarle a Uruguay en Arizona. O sea, no hay... Esa es otra cosa. Ni siquiera en partidos tan trascendentales, tan bravos como el de la Copa Confederaciones, creo que la gente fue la que terminó desequilibrando. Primero, segundo, le va a tocar a Argentina o Chile. Ese es un hecho, ¿no? Sí. Por eso te digo. En los cuartos de final. Y ahí... Y ahí sí también. O sea, si Uruguay es complicada selección, creo que Argentina tiene Chile, tienen un hay que ver a Chile con Pizzi, no vamos a poner un paréntesis, porque hay que ver a Chile con Pizzi. Pues sí, pero con estos jugadores tampoco... Si me quedo con la radiografía de León, México va a jugar le van a meter Chile 5. En Santa Clara, ¿no? Te lo digo. Y le va a ganar y va a jugar con Brasil, la selección en Chicago. Y ahí le gana a Brasil, ¿no? Pues generalmente le gana a Brasil siempre, México. Estás muy confiado tú, hombre, ¿qué te dieron? A ver, ¿no le gana México siempre a Brasil ya? ¿No le ganó la final de Olímpica? No les ha ganado en Copas Américas, no le ganó la Copa Confederaciones. Oye, pues debe que ver esas cosas. Pero, pues nos manda en cualquier momento. O sea, es mejor plantilla la brasileña. ¿Tú sabrás si va a ir Brasil con Neymar, que es su gran estrella? Dunga es un ultradefensivo que no tiene la gran generación, pero para nada los brasileños.
y que Neymar se vaya a los Juegos Olímpicos, no lo van a estar jugando, dejando jugar los dos torneos. A mí me parece que México es mucho más que Neymar Brasil. Quiere ir a Juegos Olímpicos. Olímpicos. En Estados Unidos me parece mucho más. Perdónenme, sí, pero en Estados Unidos, Gerardo, ya hubo un mundial y México valió reverendo cacahuate. 1994. ¿Ah, qué? ¿No había mexicanos? No, sí había. Yo estuve en ese estadio. Bueno. Y había cantidad de mexicanos y Bulgaria, mira, así. No, Bulgaria se lo chutó en penales. Regresamos.